Buenas tardes, amigo caballista y familia. Bienvenidos una vez más. Y hoy desde Huacas de Ojancha con un gran líder comunal como lo es Josué Roja. Buenas tardes, Josué. Aldo, un placer tenerlos en nuestra comunidad Huacas de Ojancha, a usted y a todas las personas encargadas de llevar a cabo este programa. Josué, Huacas de Ojancha, ¿dónde está ubicado este lindo lugar? Claro, Aldo, Huacas está ubicado geográficamente a 10 kilómetros del centro de Ojancha, de nuestro cantón. Nosotros somos el distrito número 4. Bueno, aparte de eso, el día de hoy vamos a tener una gran exhibición de caballos de la zona. Así es, por historia nuestro cantón siempre se ha caracterizado por tener hacedores de mucho renombre, como es don Félix Rodríguez, Orlando Venegas, don Fernando Campos, y no va a ser la excepción en este programa, donde tendremos muy buenos ejemplares. Aparte de ejemplares, buenos jinetes, como decimos, y ya usted lo dijo, de renombre. Aparte de eso, la invitación para que se venga el 31 y 1 de septiembre. Así es, 31 de agosto y 1 de septiembre, los estaremos esperando en nuestra comunidad para unas muy bonitas actividades que tenemos preparados. Que usted no se puede perder este programa para que conozca todo lo mejor de este lindo lugar. Bueno, iniciamos esta bonita tarde de caballos, señoras y señores, desde la iglesia de Huacas de Ojancha. Gracias a Ferretería Río Nosara, empezamos con este bonito ejemplar de nombre Consentido. Su padre, lujoso, madre, viene de la línea de una hija de Mediterráneo. Es un color negro, un costarricense de paso, edad 9 años de edad. Su propietario, el señor Gustavo Montiel Víquez, y quien lo monta, el señor Ronald Solís Zúñiga. Y conmigo, nuestro gran amigo Wadi Mejías, que pues hoy tenemos el placer de compartir micrófonos con usted. Bienvenido a Caballos y Más. Bienvenido, Kendall. Placer es para mí, de verdad, compartir micrófonos con ustedes y estar en esta bella comunidad de Huacas, esta pintoresca comunidad de Huacas de Ojancha. Estamos viendo los ejemplares precioso, de la zona, ¿verdad? Contanos un poquito, claro, lo que estamos precioso, viendo. Precioso ese caballo, vea qué elegancia, vea qué garbo de caballo. Precioso este negro saíno, decimos nosotros, Dos Albo, Careto. Precioso, con una expresión increíble que solo el caballo costarricense de paso la tiene. Guadi, ¿se puede uno perfectamente atrever a decir que esto es un costarricense de paso mejorado por su tamaño? Es un caballo con un tamaño pues muy interesante, y también pues la mecánica del caballo como tal pues se suma a lo que es la belleza de nuestra raza. Sí, en realidad, como digamos que el estatus o las medidas que tenemos del costarricense de paso, sí, lo vemos un poquito alto, y muchos dijeran que es un ibero, pero no, en realidad es un costarricense de paso, de lo que nosotros le llamamos un costarricense de paso mejorado, y lo podemos ver, o sea, no solo por la mecánica, por su cara, por su cola, y por esa postura, por esa entrega que tiene. Ese es el costarricense de paso, y ahora lo vamos a ver ahí en la tabla de resonancia. Y ahí nos vamos a dar cuenta exactamente de lo que estamos hablando. Algo que quiero aportar al comentario es la silla, ¿verdad? Que nos caracteriza como raza como tal. Ahí vemos prácticamente a Ronald, como quien dice, clavado a la montura. Guay, es un muchacho que viene haciendo las cosas muy bien. Obviamente tiene mucha experiencia. Y ahí podemos ver prácticamente el caballo haciendo su ejercicio clásico a la plenitud, en su excelencia, perdón. Este marco de ejercicio, que es muy común en cualquier área, pues marca diferencia no solamente a nivel de exhibición, sino también a la hora de competición, ¿verdad? Sí, claro, estamos hablando de Ronald Solís Zúñiga, de hacedores de caballo, nacieron en eso y se han criado en eso. Ahí podemos verlo. Aparte de eso, ha tenido una excelente escuela. Él ha tenido una excelente escuela y por eso esa calidad de silla que tiene, esa calidad de hacedor, esa calidad de caballista, como decimos nosotros. Y ahí nos exhibe ese caballo tan elegante, tan con tanta prestancia, ¿verdad? Algo que me llama la atención, sus orejas, ¿verdad? Orejas muy atentas a las órdenes del montador, y la concentración y el binomio que tiene que existir, Wadi, entre caballo, jinete, jinete, caballo, pues es lo que estamos viendo en este momento. Un caballo totalmente concentrado, como quien dice popularmente, sabe leer y escribir, y eso es lo que pues estamos disfrutando la tarde de hoy. En realidad sí, ese binomio, o sea, ese equipo que tienen ellos, o sea, no es solo caballo, sino montador también. ¿Quién lo está manejando? ¿Quién lo está trabajando? Sí, claro, tienes razón,
Kendall sí sabe leer, de fijo sabe leer y escribir, pero sí, el caballo sabe. Bueno, señoras y señores, con este bonito ejemplar, pues vamos a seguir disfrutando de más caballos acá en Huacas de Ojancha. Bueno, seguimos disfrutando de los hermosos ejemplares y qué mejor manera con este hermosísimo caballo de nombre Emperador, su padre Zafiro, la madre La Negra, es un retinto costarricense. Oiga, qué interesante, 4 años de edad tiene este potro y quien lo monta, uno de los legendarios de esta zona, el señor Fernando Campos Chavarría, una persona que es un ícono aquí en Ojancha, no solamente por sacar caballos buenos, sino por deleitarnos en muchos eventos a nivel nacional, mi amigo Wadi. Sí, hoy Huacas se llena de lujo, de verdad que sí. O sea, esta comunidad tan preciosa y de traer caballos como estos, y no solo caballos como estos, sino hacedores como estos, personas como estas. Don Fernando Campos, como dijo Kendall, ícono. Don Fernando Campos, una leyenda en la monta de caballos. Y de verdad que solo costarricense de paso le gusta a él. Y por lo general, él es el criador y es el hacedor. Un caballo como este es, como dijo él, parido en la casa, es lo que él dice. Y hey, vean qué preciosura de caballo, vean qué hermosura. O sea, por donde usted lo vea, es un muñeco. Algo muy importante de recalcar, seguimos con los costarricenses mejorados. Un caballo criollo, oiga, que es un potro prácticamente con pues una medida espectacular que sobrepasa las medidas reglamentarias de lo que es la raza, pero estos son los caballos mejorados que nos encantan. Dos cabos blancos, un caballo con un pelaje increíble, muy atento a las órdenes del montador, sobre todo como lo dije anteriormente, recalcamos lo que es la silla del caballo y con un ligero cordoncito de mula que se le ve, que eso pues decían los señores de antes, que eso inspira un poco de macizez en el caballo, fortaleza, aires, tiempos y todo eso pues marca diferencia. Algo muy importante, qué importante que es, Wadi, el proceso de doma en un caballo, y aquí podemos ver perfectamente a don Fernando como el caballo atiende sus órdenes como tal, y obviamente eso se trabaja. Claro, eso es trabajo, eso es dedicación, Kendall. Y cuando hablábamos de este cordón de mula, es un cordón de mula que ha sido característico en la ganadería de Fernando. Él tenía caballos, o sea, que han transmitido eso, y creo que esas yeguas vienen de ese tipo, ese caballo, el famoso guayo que él tenía, que era cordón de mula. Y por ahí vienen, precioso, sí, vea, el dosalvo y con esa expresión. Un caballo con este 4 años todavía es un caballo que se va a ir formando, es un caballo que va a estar tal vez más fuerte, más grueso, más con más caja. Entonces, como dijo Kendall, se nos sale de las medidas del costarricense de paso, pero al final es mejorado, sí. Sin miedo a equivocarme, pues podemos estar viendo en pantalla futuro uno de los grandes campeones representando esta bonita población de Ojancha. Y amigos televidentes, con esta exhibición de lujo vamos a continuar viendo más caballos. Más de 25 años de darse una bonita tradición aquí en el pueblo de Huacas, con lo que tiene que ver con el desfile de boyeros, mi amigo Giancarlo, y que es una actividad que ha venido a promover no solamente lo bonito de la actividad como tal, sino también hacer un aporte muy importante en la cultura en Costa Rica. Bienvenido a Caballos y Más. Muchas gracias, Kendall. Sí, la tradición del desfile de bueyes, de los boyeros de Huacas, el desfile dedicado a Santa Rosa Lima, lleva un año, una cantidad de años memorables que son más de 25 años que lleva esta tradición. Aporta mucha cultura a lo que es el país, a nivel país. Un símbolo que tenemos en nuestro país, que es la carreta, que nos representa como ticos, y también representa el trabajo de todo un guanacasteco, de un costarricense que llevamos en la sangre. Algo muy importante, es un recorrido muy bonito, más que todo por la cantidad de kilómetros. Hablamos del primer punto, aquí donde estamos, son 6 kilómetros, donde a partir de las 9 de la mañana ya están atendiendo a todos los boyeros que lleguen. Claro, Kendall, es una recepción a 6 kilómetros del punto de llegada, por decirlo así. Se les atiende de una manera inmemorable. Desayunito, chicharrones. El desayuno tradicional, pinto, tortilla, queso, natilla, huevo. Es un desayuno estilo buffet, como se le conoce. También chicharrones, de bebidas tenemos.
Tenemos música ambiente, un recorrido que empieza a partir de las 9 de la mañana en la recepción. Y la hora de salida de la recepción la tenemos 11 y media, 12, calculando. Es un recorrido de 6 kilómetros, un recorrido que es una cosa maravillosa. Más que nada es por la vista que se tiene. Y al llegar a la comunidad que uno encuentra la imagen de lo que es la iglesia, el centro. Y siempre se le recibe con una bombeta. Ah, oiga. Sí, claro, este año tenemos planeado recibir con bombetas allá lo que son los bolleros y con música, por supuesto. Hay algo muy importante, el clima como tal ayuda para que el animal pues prácticamente venga en las mejores condiciones, porque aquí pues el clima es muy fresco y eso ayuda a que en este caso el buey no se deshidrate y todo lo demás. Pero también existe una tradición muy bonita, la gente que vive a 10 kilómetros en el centro de Ojancha, mucha gente, mucho boyero en yunta, en yuga, como quien dice popularmente en Ojancha, y de ahí se viene hasta el primer punto de recepción, 4 kilómetros después, a unirse con el resto de boyeros y ahí coger hasta la entrada principal de esa bonita iglesia. Por supuesto, Kendall, desde la comunidad de Ojancha, muchos boyeros de comunidades aledañas al cantón de Ojancha nos visitan, nos da ese grato placer llegando a la recepción con bueyes. Desde ahí no los traen en camión, sino llegan a partir del Parque Ojancha al primer punto, que sería la recepción a las 9 de la mañana. Bueno, con más de 30 carretas en años anteriores, pues desde acá de su programa Hablemos de Caballos y Más, queremos hacerle la cordial invitación a todos los boyeros de Costa Rica que se vengan este próximo 31 de agosto a disfrutar de este maravilloso recorrido. Mi amigo, gracias por la información y pues continuemos viendo más caballos. Gracias. Bueno, gracias a Agroveterinaria, a la Yunta y al doctor Hernández, continuamos con este bonito ejemplar de nombre Bajureña. Su padre, oiga qué interesante, la línea viene de Cacique de la Pampa, la madre Alma Viva, es una retinta trialba, costarricense de paso de 6 años de edad, quien la monta pues con mucho orgullo tu hija Montserrat Mejía Sánchez y su propietaria también de este bonito ejemplar. Sí, claro, esa es la consentida mía es Montserrat y la consentida de ella es la yegua, ¿verdad? Entonces sí, ahí está esa yegua costarricense de paso por todos los lados que la quieran ver, véanle la nobleza, véanle las facciones de ella, muy femenina, una yegua con un buen barril como para cría, trialba, preciosa, una cola expresiva y unas orejas atentas a lo que su jinete quiere, ¿verdad? Una yegua muy femenina, podemos recalcar en su cara, una cara muy perfilada, ese ligero lucero que tiene en su frente, pues marca y es parte de la belleza del animal como tal, y sobre todo, pues como podemos ver a Monse, pues obviamente una muchacha que inclusive nos tiene acostumbrados verla en grandes escenarios hasta corriendo barriles, pues también sabe hacer las cosas con los caballos de trote y todo lo demás, y pues a continuación ya la vamos a ver metida prácticamente en la tabla de resonancia. Sí, claro, ella sí le gusta lo que es los caballos y sí, trabaja también lo que es barriles y un poquito ahí una parte de rodeo ahí, pero ahí está Montserrat. Algo muy importante, ¿verdad? La dedicación, mi amigo Wadi, que hay que tener la dedicación también para poder lograr los objetivos, no solamente en disciplinas de salir a disfrutar de un tope, sino inclusive preparar los caballos para ese tipo de ejercicio, creo que es muy constante. Aquí podemos ver cómo, por ejemplo, Monse gira el animal, que si lo hablamos a nivel de competición, puede ser que sea un ejemplar para trotadores o también de bailadores, porque eso es una nueva tendencia que se está utilizando en Costa Rica, ¿verdad? Porque al hacer el giro constante en sus 4 movimientos, 4 extremidades, a su plenitud como tal, eso marca diferencia. Sí, claro, no, es dedicación y de verdad que sí, en este caso sí puedo decirles que ella es muy dedicada a lo que le gusta, es muy constante y no solo, digamos, para un tope o para una carrera de cinta también que lo hace o para los barriles, sino que ella, o sea, es consciente de que estas actividades es para colaborar a un pueblo, para colaborar a una organización y aquí estamos en eso, ahí estamos. Brevemente, el apoyo familiar para los hijos con los caballos creo que marca mucho la diferencia. Yo creo que, como decía mi papá, que lo que se hereda no se hurta y a ella le gusta y hay que darle el apoyo. Bueno,
con este bonito ejemplar y dándole las gracias a Monse, pues vamos a continuar viendo más ejemplares acá de Huacas de Ojancha, y no sin antes agradecerle al doctor Hernández y Agro La Yunta. Gracias por continuar con nosotros acá desde Huacas de Ojancha, donde le vamos a dar una información sobre el recorrido y todo lo bonito que va a tener esta linda cabalgata el 1 de septiembre, con el ingeniero Olman Gómez. Olman, buenas tardes. Un placer. Olman, primero, un recorrido. Ese recorrido, contémosle a la gente qué lugares va a visitar de esta bonita comunidad. Bueno, mira, esta actividad tiene un recorrido muy bonito, muy bonito. Tenemos un par de años de hacer un recorrido diferente para el caballista, porque esta es una cabalgata, no es un tope. Entonces el recorrido sale de la ciudad, sale del salón comunal, vamos por una parte de carretera, luego nos enrumbamos y nos metemos sobre fincas de ganaderos de la zona, pasamos por montaña, pasamos por potrero, pasamos por quebradas, batimos barro un poquito y volvemos a salir otra vez a la carretera, donde nos van a tener una pequeña recepción adicional en el camino. Vamos a contar con música en vivo, como son cruceño, que nos va a animar todo el recorrido. Y luego regresamos otra vez al salón comunal, donde vamos a hacer un cierre, vamos a tener un ratito de música y vamos a hacer un cierre bonito con todos para que la actividad sea muy bonita. A como le gusta a la comunidad de Ojancha, o sea, si Ojancha, como decimos, el cantón hace, el distrito hace cosas buenas. Aparte del recorrido de eso, bueno, son cruceños, ¿qué más? Que van a tener una de las grandes cimarronas a nivel nacional, una de las mejores cimarronas que alegra este ambiente. En el salón también va a haber la entrada. El costo de la inscripción, primero. Contémosle a la gente cuánto va a costar el costo. Actualmente casi todas las actividades se está cobrando 15.000 colones para la actividad, pero muy importante que es barra libre, comida y bebida. Toda la actividad, tú pagas tu inscripción y comes y bebes lo que quieras. Además de eso, van a haber subastas, van a haber representaciones, bailes y un montón de cosas más ahí. Y va a estar muy bonito. ¿Sí? O sea, parte de esto es que eso es lo que a mí me gusta, saber que cuando uno viene a estas comunidades, la gente va a disfrutar por solo 15.000 colones, donde va a entrar al salón, va a comer, va a beber y comer diferentes platillos de la zona. Aparte de eso, el ambiente increíble antes de salir. Sí, muy importante, porque es un ambiente familiar. En Huacas de Ojancha nos hemos caracterizado por compartir, pero que sea un ambiente no solo de caballista. El caballista viene con sus hijos, con su esposa, entonces hay variedad de cosas. Hay variedad de menú, tanto para los adultos, un chicharrón, como puede haber un arrocito para un niño. Sí, sí, el menú ahí se va. Es variado para todos, y lo que queremos es que todo el mundo se vaya contento, bien comido, bien llenito, y que la actividad sea familiar. Bueno, yo creo que qué más información que esta que nos está dando el ingeniero Olman, de todas estas actividades, de este lindo recorrido que va a tener esta cabalgata. Así es que la invitación es para que se venga el 1 de septiembre, a partir de las 12:30, a Huacas de Ojancha, a disfrutar de una linda cabalgata, y así colabora con esta linda comunidad. Así es que la invitación es para que se venga a Huacas de Ojancha. Los esperamos. Bueno, gracias a Transportes González y a Vivero Calín, seguimos con este hermosísimo ejemplar de nombre Juguete. Oiga, qué interesante, Guadi, viene de la línea de Miracondo por el padre y de los Tonka por parte de la madre. Es un azulejo de 6 años de edad, su propietario y quien lo monta, el señor Miguel González Ramírez. Y qué bonito ejemplar.
Yo creo que mejor nombre no le pudieron poner, muñeco, es porque es un muñeco, es un juguete. O sea, juguete se llama, ¿verdad? Sí. Entonces vea qué muñequera de caballo, como decimos nosotros. Véale la estructura de ese caballo, y eso es del padre, eso es de Tonka. De verdad que sí, pero tiene ese movimiento, tiene esa prestancia, tiene esa expresión que viene de Costarricense de Paso. Estamos hablando de Miracondo, ¿verdad? Entonces yo creo que es poco lo que hay que decir, es verlo, nada más precioso el caballo azulejo, tordo, como le quieran llamar, ya en fase blanca casi, ya buscando a hacerse blanco. Pero sí, es un muñeco de 6 años, yo creo que lo tiene en servicio, es un garañón que le va a dar unos caballos excelentes a uno. Qué importante para lo que acabas de nombrar, cuando la gente pues busca buen tamaño en los caballos, pues también que nos demos cuenta por medio del programa que existen esos ejemplares tan lindos en Costa Rica, pues para seguir dando lo que nos gusta, caballos bonitos en Costa Rica y un caballo muy dinámico, a pesar de que es un caballo grande, bien formado, con sus cuartos bien definidos. Me encanta su cuello, un cuello grande, tipo cisne, diría yo. Este tipo de caballos pues prácticamente marcan diferencias para hacer pues pie de cría muy interesantes. Vemos una silla totalmente ajustada a su montador, de esas sillas buenas, de esas sillas ricas que usted puede disfrutar prácticamente durante muchas horas en los lomos de un caballo, y también pues la postura de su jinete como tal, un muchacho que hace las cosas muy bien, se apoya muy bien en sus piernas, y ahí prácticamente pues lo vemos sosteniendo, como quien dice, con la yema de sus dedos la rienda, y el ejemplar pues haciendo lo suyo. Claro, ahí podemos ver, o sea, en las manos, el movimiento de las manos, en la acción de las manos, nosotros podemos ver la hechura del caballo. Y podemos ver que es un caballo muy, muy bien puesto, muy bien puesto. Un caballo con ese cuello que nos decía Kendall, de verdad que eso es del costarricense de paso. Esa forma de girar ese caballo ahí es el costarricense de paso que tiene, que no se va a diluir en esa genética, ¿verdad? Entonces, ahí está Kendall, precioso caballo. Yo creo que la tarde de hoy hemos tenido ejemplares muy bonitos, y bueno, ¿qué más? Estamos prácticamente en la cuna de los caballos acá en esta zona, lo que es Ojancha, donde hay grandes montadores reconocidos y todo lo demás. Y no sin antes pues agradecerle a Vivero Calín y a Transportes González para todo Costa Rica y fuera de nuestras fronteras, pues por poder estar la tarde de hoy acá en Huacas compartiendo con ustedes de estos bonitos ejemplares. Sí, Kendall, de verdad que sí. Huacas es uno de los pueblos más pintorescos de Ojancha, más bellos, y de verdad que Ojancha se caracteriza por este tipo de actividades. En Hablemos de Caballos y Más, te presentamos el personaje de la semana, aquí por Radio Puerto TV. Hoy en nuestro segmento El Personaje de la Semana nos vinimos hasta Huacas de Ojancha a conocer la historia de este personaje, el señor Catalino Carrillo, que a continuación pues vamos a disfrutar de una bonita nota. Recorriendo las calles de muchos lugares en Costa Rica con esta hermosa yunta de bueyes, mi amigo Cato pues hoy se encuentra con nosotros en el segmento El Personaje de la Semana. Cato, bienvenido a Caballos y Más. Muchas gracias. Es una alegría estar aquí con ustedes, felicitarlos y agradecerles de antemano estar aquí en Huaca, una comunidad muy linda. ¿Te criaste con bueyes a partir de los 10 años prácticamente? Yo tengo 75 años, Yo a los 10 años ya andaba guiando bueyes, porque antes sembraba mucha agricultura aquí, entonces uno tenía que chiquitillo, lo ponían a llamar bueyes para sembrar arroz, sembrar maíz y todo, entonces a mí me tocaba que andar llamando los bueyes, a veces toda una semana pues, llamando bueyes para sembrar arroz. Y entonces ahí me empezó a gustar los bueyes. En esos momentos, en esos tiempos, los accesos hasta aquí, Huacas, eran calles terribles, me imagino. Eran barriales, todo. Nosotros había que sacar la agricultura a mansión y llevarla allá, las rojas que había que llevarlo a mansión. Ah, había una piladora, se pilaba y se vendía, se llevaba a Puntaneras a vender, pero había que llevarlo desde aquí hasta mansión. ¿Cuánto se duraba de aquí a mansión con una? Nosotros durábamos de aquí a mansión 3 horas. ¿3 horas? 3 horas para allá y 4 para atrás, porque para atrás había una cuesta muy, muy grande y había que duraba 4 horas, ¿o no? Ajá. Pero siempre se iba 2 veces por semana. Okay. Yo trabajaba a los 20 años, trabajaba en un trapiche y molíamos, y tenía que ir el miércoles y el viernes a dar dulce. Llevaba 350 tamugues de dulce y a la agarraba un señor un carro, la llevaba a Nicoya a vender, y todo eso, toda la semana ese era el trajín. ¿A qué edad te casaste? Yo a los 22 años me casé. A los 22 años adquiriste una responsabilidad
porque no solamente te casaste con tu esposa, sino que también asumiste la responsabilidad de las hermanas, que en este caso eran 7 hermanas niñas de tu esposa que tuviste que criar y sacarlas adelante con los bueyes. Sí, me tocó que la señora era una señora muy pobre, sola de día pero de noche acompañada. Ajá. Y tuvo 12 hijos. Ajá. 12 hijos, y entonces me tocó que murió de cáncer. Ajá. Y me tocó que criar 7 chiquitas. Ella tenía 12, me tocaron 7 a mí que criar. Una me quedó de año y medio, no conoció a la mamá. Ajá. Y yo tuve que traerla de ella y llegué y decirle a ellas, reunirlas y decirle: vea, chiquitas, ustedes ganaron. ¿Por qué? Porque ustedes antes tenían solo mamá, ahora van a tener mamá y papá. Yo soy el papá de ustedes y nena, su hermana, va a ser la mamá. Usted fue el papá de sus cuñadas. Entonces ellas me respetaron todo el tiempo, yo las respeté, las crié como tiene que criarse, no, ni lo negro de esta uña, fallé. Entonces a los 18 años, ahora el domingo me encontré con una, la menorcita en Atenas. Ajá. Ahí le mandaron unos remedios a la mamá. Ajá. Y ellas todas me dicen papá. Todas se dicen papá. Eso fue si algo bueno vine a hacer este mundo fue haber criado a esa chiquita. Aparte de eso, ¿tenés 5 hijos con tu esposa? Sí, Dios se me llevó en un accidente y me quedaron 5 y ahí los tengo, ya están todos casados. Ya quedé solo con la señora y ahí cuidando nietos, eso sí me encanta. Y los bueyes han sido el sostén mío toda una vida. Yo con los bueyes me he mantenido, trabajo y voy y me gano mi jornalito y ahí me gano el sustento de la vida con los bueyes. Aparte de darte el sustento, durante todos estos años, ¿qué satisfacción has tenido con los bueyes? Bueno, en todos estos años que has andado, no solamente acá, sino fuera de prácticamente de Guanacaste, disfrutando de los desfiles de bueyes por todo Costa Rica. Bueno, la más satisfacción que me he tenido yo de andar con bueyes en los desfiles es las amistades que uno hace. Las amistades. Vea, nosotros íbamos a San Juan de Coyote todos los 24, 3 días de huellada, nos íbamos de aquí con la gente de Ojancha. Después iba a Santa Cruz. Bueno, vengo llegando el domingo. ¿Andabas en Atenas? En Atenas. Ajá, hay que saludar a los amigos de Atenas. Bueno, un cordial saludo a los amigos de Atenas, a todos los que hicimos amistades. Felicidades, muy agradecido, muy buena atención, que Dios los bendiga. No merecíamos esa atención nosotros que nos tuvieron. Muy gente, muy noble, muy cariñosa. Si tenemos, yo lo dije, si tenemos que volver a ir, volvemos a ir con mucho gusto. Qué gente más noble y qué atención. Para las fiestas que se nos avecinan casi siempre, pues hay un desfile de bolleros acá en la zona, pero me imagino que vos sos como el contacto directo con la gente que visita este lugar, ¿verdad? Tenés muchos amigos. Sí, nosotros aquí tenemos un comité de bolleros. Hicimos un comité, nos formamos un comité, hay una junta directiva de bolleros. Nosotros hacemos, bueno, este año hicimos una piqueleña el 15 de febrero. Este otro año, pues, si Dios quiere, vamos a hacer otra piqueleña. Nos quedaron unos fonditos ahí para seguir saliendo. Venimos llegando de Atenas, ahora vamos donde nos inviten, ahí vamos, hay un grupito de bolleros que trabaja y es el que tiende la gente cuando vienen los bolleros, porque nosotros nos conocemos con los bolleros. Eso es algo importante, que el bollero se conoce con el otro bollero y hablan el mismo idioma. ¿Cuál es el gasto que tiene usted por ir a asistir a un desfile de bueyes? Por ejemplo, ahorita que fuiste a Atenas, ¿cuánto es el gasto en llevar los bueyes promedio? A nosotros nos hizo un gasto de 300 mil pesos. 300. El camión nos cobró 250 y 50 el carro que nos llevaba a nosotros. Ajá. Son 300, pero eso sale del comité de bolleros. Sale del comité de bolleros. No sale de bolsa mía ni el comité de bolleros. Ya si quiero gastar yo aparte, ya eso es aparte, pero el gasto lo da el comité de bolleros. ¿Te dedicas a la agricultura? Sí, ahí sembramos lo que se pueda sembrar y producir lo que uno... ¿Y de toda la vida? Y de toda la vida. ¿Qué es lo más importante, por ejemplo, qué es lo que más se da en la zona acá de Ojancha? ¿Qué es lo que te ha ayudado pues a fulminar con toda tu economía durante estos años? Aquí se saca mucha maderita, entonces buscan bollero para ir a sacar la madera y después aquí hay un señor que tiene una lechería, entonces a veces le ocupa que le jale pasto, entonces uno va con los bueyes y jala pasto y hay mucha madera que sacan parcelas de teca, entonces usted va y la ponen donde tiene que regresarle el chapulín y ahí hay trabajito. Eso es lo que importa. ¿Has sido bailarín? Me gusta un poco, no soy muy bueno, pero sí me alegra. Sí, me alegra. Sí, me gusta la alegría, me gusta la alegría, soy alegre. ¿Y de vez en cuando te tomas un tamarindo o no? De vez en cuando, pero muy poco. Muy poco, muy poco. ¿Has sido un hombre muy sano? Sí, muy sano. Yo no fumo, pero ajá. Pero sí, de vez en cuando me echo un traguillo, ¿no? Porque hay que echárselo para calentar la sangre. Para calentar la sangre, exactamente. No, de verdad, qué gusto pues haber conversado con vos estos minutos para conocer parte de la vida de este personaje aquí en Huacas, el famosísimo Cato, y de verdad que
Gato, súper agradecido por tu espacio, por tu tiempo, por compartir un poco de tu vida. Y pues, bueno, yo para agradecerte. Ya para decirte algo, yo tengo 17 años, ser el presidente de la Asociación de Desarrollo. Uh-huh, me ha gustado el desarrollo comunal. Un líder comunal. Un líder, y ahí está un salón que ahí dice si trabajé o no trabajé. Ajá. Ahí está el salón, ahí se ve si. Si hay trabajo o no hay trabajo. Exactamente. Esta carretera, este pavimento, también se lo agradecemos al que Dios goce, Juan Marín, nos ayudó, pavimentamos primero el centro de Guaque, después pavimentamos a Tojancha. Esa fue una obra que dejó él, que Dios goce, pero fue uno de los alcaldes que nos ayudó muchísimo. El salón también, él un día me invitó, me dijo, Cato, necesitamos hacer un salón en Guaca, no hay, venga, hicimos el proyecto y ahí está el salón hecho. Cato, invitemos a los amigos a seguir viendo más caballos y, bueno, y agradecerte. Bueno, sigamos viendo aquí los caballistas de Guaca para que vean que hay algo bueno vamos a ver aquí en Guaca hoy. Hablemos de Caballos y Más te presentó el personaje de la semana por Radio Puerto TV. Bueno, continuamos acá desde Huacas de Ojancha. Gracias a la Bacar Nano con tequila. Gitano segundo, el padre, hija de jardinero, un retinto costarricense de paso de 5 años, Rolando Venegas, quien lo monta, y su propio propietario, Rolando Venegas. Guay, qué importante es también cuando su propio dueño monta sus caballos. Y buenas tardes. Sí, claro, Aldo, ¿no? El tener el caballo en el patio de la casa es hacerlo parte de la familia, ¿verdad? Y eso es lo que pasa acá. O sea, el ojancheño tiene el caballo a la par de su casa siempre. Y eso hace un muchacho como este, Rolando. Ellos son hacedores. Y el caballo, usted puede ver la formación que tiene, puede ver la hechura, digamos. Entonces uno puede decir, es la única forma de crear ese binomio, de crear esa relación entre montador y caballo, que al final es lo que se quiere. Aldo. No, y si vemos, es un costarricense paso de apenas 5 años, como decimos, un potro, con muy buena estatura, con muy buena morfología, con una colita parada, atento a lo que le dice, y un, como decimos, un caballo trotador, de esos trotadores que hay y que tenemos en Costa Rica, con ese piafé pausado, donde los anteriores y posteriores, si nos dan a toma, pues se ven, donde van coordinando uno a uno. Una mecánica exquisita, una armonía, vea, puedes ver una armonía en esa mecánica excelente, igual con todas esas facciones del costarricense de paso, precioso ese caballo Salvo, y lo pone a girar ahí, ya como el tipo de caballo bailador, que es lo que se está usando ahora mucho. Es un caballo muy versátil, ahí lo podemos ver. Rolando Venegas, hijo de Orlando, o sea, la genética está en el caballo y está en el montador. O sea, como decimos, la descendencia sigue, aquí está, y hay jinete para ratos. Hay hacedores para rato, digamos, Aldo, y ahí está. Y podemos decir que lo que se hereda no se hurta. Ahí está Rolando, hijo de Orlando. Bueno, y con estas lindas imágenes de este bonito ejemplar, vamos a continuar. Gracias, Agroveterinaria Las Yuntas. En muchas comunidades, las obras o eventos que se desarrollan para el bien social son muy importantes. Hoy me encuentro con Paola Gómez, una líder comunal que pues nos tiene mucha información, diría yo, de cómo ustedes hacen ese gran aporte tan importante a la comunidad. Bienvenida a Caballos y Más. Muchas gracias, bienvenidos a ustedes también por venir aquí a nuestra comunidad de Huacas. Agradecidos que nos estén dando este embellecimiento y que quieran representar cómo es que nuestro pueblo trabajamos para ayudar a la misma comunidad. Cuéntenos un poquito, después de cuando pasa la fiesta, pasa el alboroto, como quien dice popularmente, ¿qué han desarrollado ustedes en los últimos años con todo ese tipo de actividades, hablando
comercialmente? Los fondos que se hacen con todas estas fiestas patronales, el Comité de Santa Rosa, ellos, la labor que tienen es seguir brindando beneficios a la comunidad. Eso no queda solamente en una sola cosa, ¿verdad? Es en un solo proyecto, sino que conforme se vayan presentando necesidades en la comunidad, se van formando alianzas para poder aportar a esas necesidades. Principalmente lo que hace Santa Rosa es mantener nuestro templo. El templo es un referente. Está muy bonito, por cierto. Es hermoso. Cada vez que usted viene aquí a Huacas, aparte de las vistas que tiene, ¿verdad? Y el clima. Y el clima, la iglesia es lo primero que las personas vienen y visitan, toman fotografías. Para poder tener nuestro templo como lo tenemos, realmente se necesita, ¿verdad? Un ingreso. Y entonces se hace para la limpieza, mantenimientos, que a veces hay que hacerles cambios de el zinc, ventanas, etcétera. Todo lo que se presente en la iglesia, ellos se hacen con todo lo que se gane en las fiestas. Además, que como le comenté, se hacen alianzas. Asociación de Desarrollo, tenemos grupos de jóvenes, de adultos mayores, también tenemos comunidad. Que nos esforzamos mucho, pero también hay vecinos en estados de vulnerabilidad, que ante alguna necesidad ellos pueden, sin ningún temor, acercarse al comité, presentar su caso y de acuerdo al análisis se le ayuda en su necesidad que requiere. Que pues invitemos a la gente que se venga a disfrutar este fin de semana que sigue acá la ciudad de Huacas, el pueblo de Huacas, y pues ya saben, la plata es muy bien administrada y obviamente tiene un buen perfil. Muchas gracias, así es, los invitamos a que nos visiten el 31 y 1 de septiembre en nuestras fiestas patronales de Santa Rosa. Aquí toda la comunidad ya nos estamos organizando para recibirles y darle la mejor atención. Les puedo asegurar que todo lo que se recaude, todo lo que queda de estas actividades son muy bien administradas, que gracias a Dios, por eso nuestra comunidad la mantenemos lo más estable posible, formamos las alianzas con todos los grupos y se piensa en toda la comunidad. Así que ya saben, amigos televidentes, vénganse este próximo 31 de agosto y 1 de septiembre a disfrutar esta bonita comunidad y hacer su aporte y dejar su granito de arena y disfrutar sobre todo de los caballos y de los bueyes. Bueno, continuamos gracias a Erco Prefabricados. Con una costarricense de paso de 8 años, color blanca, su nombre Arena, madre tenaz, GV, Copetona la madre, su dueña y propietaria, quien la monta, doña Verónica Romero. Un bonito ejemplar blanco costarricense de paso y para mí siempre lo más importante, ver una mujer jinete montada a caballo. Aquí yo creo que la estampa es exquisita, podemos hablar de esa feminidad de la yegua y esa feminidad de la montadora. O sea no hay palabras casi para describirla. Tenemos esa yegua costarricense de paso, excelente, hija de tenaz, que nos dio excelentes caballos en la zona y hija de madre Copetona también, que nos ha dado unos excelentes caballos. Hoy Verónica, su propietaria y su montadora, y hacen un binomio perfecto. Vea, Aldo, qué perfección de él. No, y si la vemos, pues un ejemplar que, como vemos, va pasando el tiempo y va empujando más, y con esos anteriores de empuje y esas celebraciones con los anteriores y posteriores, y una yegua muy bonita, muy femenina, como dijiste vos anteriormente, esas orejitas atentas, dispuestas, y con una jinete, como decimos, ese binomio que tiene que existir entre caballo y jinete, y aquí lo vemos, y eso es lo que más nos gusta, pues que vean nuestros televidentes, es esto, la parte femenina que también pues siempre luce en este tipo de eventos. Wadi. Ahí la podemos ver, vea qué excelente mecánica, y vea la, o sea, no solo la yegua, sino, o sea, qué excelencia de montador. O sea, como dijo Aldo, binomio completo, no hay palabras para decir. Vean la posición de esa cabeza, esa yegua, vean la posición de esa cola, vean esa armonía de... Ustedes lo pueden escuchar, con solo escucharlo se sabe que lo están haciendo bien.
Y no, y pues con un constante, trotador constante, ya más rápido. Y también, como decía un amigo, allá sentada, pegada a la montura, donde no se mueve ella, se ve la calidad de jinete, se ve la calidad de esta bonita ejemplar, esta yegua de 8 años y una costarricense de paso con muy, muy, muy bonita. Sí, claro, Aldo, o sea, cuando hablamos de costarricense de paso, hablamos de silla, silla suave, una silla, de confortable, pero también hablamos de la sentada, de la posición, de, véanle la posición completamente exacta de esa montadora, véanle la línea entre sus manos, sus piernas, o sea, es completa, Aldo. Bueno, y gracias a Ebanistería Blanco, vamos a continuar con más desde acá, de este lindo lugar. Bueno, continuamos desde Huacas de Ojancha, gracias a Clínica Monte la Cruz, con un costarricense de paso salpicado guapileño, configado el padre, Malú de regalo la madre, Gravin Rojas, su jinete es su propietario y que nos monta Josué Rojas, un bonito ejemplar blanco salpicado, Wadi. Blanco salpicado. Y la frase mía es, caballo salpicado, primero muerto que cansado. Y así es, o sea, yo nunca he visto un salpicado malo, de verdad que no. Y ahí tenemos a Josué, es un muchacho joven montando este caballo. Josué es de acá de Huacas, es joven y lo hace bien. O sea, es de los que se están abriendo espacio en esta situación de la hípica, los están abriendo espacio en la parte de la hechura de caballos. Ahí está, desde Huacas de Ojancha, Josué y su caballo guapileño. No, aparte de eso, del ejemplar, si hablamos del jinete, uno de los jóvenes que está comenzando a colaborar y a compenetrarse, a que las tradiciones, las costumbres, y apoyando siempre a la comunidad. Y eso es importante, cuando ya hay jóvenes como este tipo de personas, que también se compenetran con los adultos mayores a colaborar a la comunidad. Y eso es importante, Guay, que en todos los lugares existan ya jóvenes que hagan lo que está haciendo Josué en esta comunidad. Claro, en todos los equipos, y cuando digo en todos los equipos es los equipos de trabajo, los equipos, inclusive cuando hablamos de equipo de fútbol necesitamos experiencia y juventud. Aquí en una organización como esta, aquí en Huaca, necesitamos eso, experiencia y juventud. Y ahí está Josué, que está poniéndole ya, la parte de energía a esta situación, la parte de fuerza, la parte de acción. Y ahí está, hoy es un día especial para él, hoy es un día especial para Josué, porque hoy está celebrando su cumpleaños, sí. Exactamente, aparte está celebrando su cumpleaños, si notamos también, Josué, en el caballo que anda, es un bizarco, ¿verdad? Bueno, para que la gente sepa, tiene un ojito de un color y el otro de otro, para que la gente, pues ahora en unas tomas que nos van a hacer nuestros compañeros, van a verlo. Sí, claro, es como el sello de la ganadería, los caballos de ellos son bizarcos, la mayoría, hay uno completamente, en realidad este es izarco porque tiene un solo ojo y un color, pero la mayoría de ellos son bizarcos, ese tipo de caballos se ha caracterizado en la ganadería de estos muchachos. Sí, sí, aparte de lo que hablábamos, como decís vos, una salpicada que muchos dicen que no, pero son caballos de mucha resistencia, son caballos muy bonitos y aparte de eso con una colita parada. Y qué más que con estas bonitas y lindas imágenes, vamos a continuar con más de este precioso programa. Seguido. Una de las notas que más me gusta siempre que visitamos diferentes comunidades en Costa Rica
es conversar con las líderes comunales, las encargadas de la cocina previas a las actividades que van a tener en sus pueblos. Me encuentro con doña Katy, con Maggi, que son las meras meras de las ollas acá en Huacas, y obviamente pues la gente, doña Katy, quiere conocer qué nos vamos a comer rico en esa gran cabalgata el 1 de septiembre. Cuéntenos un poquito. Muy buenas tardes, bienvenidos todos los que nos van a acompañar en esa actividad. Nos vamos a preparar, Dios primero, con una olla de carne bien riquísima, picadillo, lo mismo, muy rico, muy sabroso, carne punzada, que es la, la especialidad. La especialidad del pueblo. Ajá. Vigorones. Vigorones también. En fin, hay muchas, muchas cosas que se... Oiga, y me contaron por ahí mi amiga Maggi que también vamos a tener el postre, que aquí se jalan un arroz de leche de esos de lujo, y vamos a tener cafecito, bocadillos y todo lo demás. Así es. Así es. Sí, y claro, ya la leña prácticamente está lista para dicha actividad, ¿verdad? Maggi, qué importante cuando se involucra mucha gente a trabajar, y ustedes como líderes comunales, pues... le dan ese aporte tan importante a la sociedad o a su pueblo, en este caso, para que las actividades se logren. ¿Cuántas personas forman parte del equipo de trabajo para esos días? Buenas tardes. La verdad que son muchas, entre hombres y mujeres. Mujeres vemos como entre 20 y 25 que nos dedicamos a lo que es la preparación de los tamales, lo que es la carne punzada, el picadillo, la carne de cerdo, arreglar la carne de los cerdos. Luego... hacer el relleno de los lomos, porque tenemos lomo relleno. Hay lomo relleno, que es una especialidad de doña Katy. Eso. Y en fin, tenemos muchísimas actividades dentro de la cocina que la gente se involucra mucho, la gente de aquí del pueblo. Igual, como le dije, hombres y mujeres nos ayudan muchísimo. Es como un convivio, porque aquí empezamos a trabajar como desde lunes. Desde el lunes. Desde el lunes a preparar la cocina, a preparar ollas, a preparar todo, ¿verdad? Lo que es para la preparación de los tamales que se hacen el jueves. Luego, el viernes se hace picadillo, se hace igual tamales también. Y esa carne que tiene su secreto. El sazón. Esa carne punzada. Es como muy una tradición aquí en Huacas. Doña Katy, invitemos a los amigos a que se vengan a disfrutar de ese fin de semana que se nos avecina, a pasarla bien aquí a su comunidad. Invitarlos a que vengan a disfrutar un fin de semana muy bonito, muy acogedor, a comer comida de toda la que aquí no sabemos preparar. Así que con esta bonita nota, señoras y señores, continuamos viendo más caballos. Bueno, continuamos gracias a Taller Mecánico ServiExpress con Tsunami. Hijo de Caremono, madre troyana, un retinto costarricense de paso de 6 años, su propietario Icono Monta, un ícono en la hípica en costarricense, uno de los jinetes buenos que ha tenido este país y que tiene este país, porque todavía sigue compitiendo. Y como dijo un gran amigo, Henry Mairena, cuando está en un ring es de respeto, don Orlando Venegas, Guay. Claro, como dice otro amigo por acá, para hablar de Orlando Venegas hay que jugarse la boca, dice, porque así es, de verdad que es un ícono, cuando hablamos de él en un ring, el que esté a la par tiene que tener cuidado, como dijo Henry Mairena, es de cuidado en un ring, pero no solo de cuidado en un ring, sino él es de los mejores hacedores que yo he visto, y no solo eso, tiene ese carisma de enseñarle al que quiera aprender, el que quiera arrimarse a él le va a enseñar. Entonces ahí está, montando ese caballo, viene de Caremono y de Troyano. Es el tipo de caballo que a él le ha gustado siempre, costarricense de paso, por el lado que lo veamos, lindo ese caballo, Dos Albo. No, aparte es un retinto con una muy buena estatura, porque ese caballo yo calculo que anda en las 60, 61 pulgadas, un cuello increíble, un caballo corto de lomo, con buenas ancas, como dijo don Cayán, un costarricense de paso mejorado, y si hablamos de eso, es un caballo trotador, de esos trotadores buenos, y ahí pues donde vemos que lo comienza a meter a la tabla, y vemos su gran morfología de este bonito ejemplar que hoy pues nos trajo acá hasta Huacas de Ojancha
este gran señor de a caballo como lo es don Orlando Venegas Guadi. Esto es una belleza, esto es calidad. Aparte es un caballo que apenas tiene 6 años. Sabemos que hay una formación que se dice que a los 8 años ya está completamente formado, pero si vemos un caballo con muchas virtudes y cualidades. Podemos, con solo verle ese cuello, con solo verle esas ancas, vea, ya es un caballo que en 8 años va a ser de una, bueno, ahorita es una belleza, sino va a ser excelente. O sea, un caballo que podemos pensar en él para la cría, podemos pensar en él para mejorar la raza, para mejorar ya una yegüita que tengamos nosotros. Véale la fisonomía de este caballo. Aparte de eso, la genética que tiene es exquisita. Caremono por un lado y troyano por otro, es exquisito, ¿verdad? Sí, sí, que con estas bonitas imágenes, y no sin antes de agradecerle a Dios Todopoderoso por habernos permitido estar ya en el cierre de este gran programa que hemos realizado con amigos de la comunidad, amigos de este mismo lugar, vecinos y todos, en invitación de esta gran cabalgata del 1 de septiembre. Agradecidos con usted, amigo televidente, que saca ese espacio para ver nuestro programa Hablemos de Caballos y Más por Radio Puerto TV, la forma diferente de hacer radio y televisión en Costa Rica. Guadi, muchísimas gracias por permitirnos y por estar colaborando el día de hoy con nosotros. Aldo, no, gracias a ustedes por estar acá, gracias a ustedes por traer ese excelente programa y por enaltecer este lindo pueblo. De verdad que nosotros necesitamos gente como ustedes para que el país nos conozca, para que el mundo nos conozca y que sepa que Huacas existe y es un lugar pintoresco, precioso y apto para visitar. No, así es que, amigos, los invitamos este y todos los sábados a las 5 de la tarde a seguir viendo su programa Hablemos de Caballos y Más.